Este es el equipo de Cazadores de Mito para este capítulo, donde vamos a ir al cementerio de Areguá a demostrar que tales comentarios en realidad son una farsa, ¿verdad, chicas? ¿No tienen miedo? No, para nada. Belén, ¿estás convencida? Sí. Bien, iniciamos esta travesía de los Cazadores de Mito. Acompáñenos. Esperen. No hay un ruido de hojas. Y no vemos con nada. Espera, 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 un ratito. Una vela que estaba prendida. Espera, alzame. Yo voy a prender otra. Espera, vamos a tocar si se prendió, va a estar tibia todavía. Ven acá. No estoy temblando, no es por el miedo que tiemble, es por el frío, no. Para eso vinimos, para demostrar que no hay realmente. Yo tengo miedo. Porque supuestamente acá en la ciudad fue en algún momento capital durante la Guerra Grande y que mucha gente fue enterrada y masacrada en esta zona. Sí, lo quiero decir. Pobre, ¿qué se murió? ¿Qué es eso? Espera, yo quiero ver. Por favor, ¿qué es lo que es? No se alarmen, chicos, y no toquen nada. Bueno, silencio. Esa gente también habrá hecho lo mismo. Pobre. Vamos acá en el medio. Miren, chicas, no hay... Atendé, Frey. Miren, chicas, no hay nada. ¡Qué madre! No veo nada. Te dije, boludo, que teníamos que poner la vela. ¿Hacia allá dónde es el camino? ¡No! No es nada, no es nada. Psicológico. Agárrenla a las chicas. Venga nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Chicas, ayúdenme, por favor. Esperen. ¿Qué es eso, ¿Qué pasó? ¡No! ¡Agarra tu celular! ¡Ay, que no!
Son de terror, chicos, son de terror. ¿Qué te dije, bebé? ¡Ey, me cura todo! ¿Qué pasó, Belén? ¡Bien! ¡Puta, Naum! ¡Ya vivo! Bueno, Belén, ya bueno. ¡No griten! Bueno, en una parte yo pensé que estaba preparado por las tripas que encontramos. Le dije a Chinchu si era preparado y Chinchu fue parte de esto. Así que me dijo que no era preparado. Y bueno, yo estaba rezando. Vieron que me puse a rezar como... O sea, está bien, eso es lo que pudo hacer. Belén que está recuperando su color. ¡Pare, no! ¡Dios mío! ¡No, ya vi, boludo! Igual yo tengo que estar. ¡Yo no voy a dormir! ¿Quién era la chica que pasó de negro, con un vestido negro? Es chica. ¿Cuál chica? ¡Me miró! ¡Pará! ¡Vamos ya, vamos! ¡Cambio!